Buenas tardes, querida comunidad emprendedora. Bienvenidos a su programa Última Hora Emprende, en sintonía de Vito TV, como todas las tardes. Siempre es un gusto, es un placer conectarnos con ustedes y compartir el aprendizaje de otras experiencias de emprendedores y empresarios. Hoy contamos con nuestra Siembra, marca de cerveza que trabaja para los agricultores y con los agricultores. Pertenece a Cervecería Nacional. ¿Cómo estás? Laura Roballo es nuestra invitada de hoy, que nos va a contar más acerca de este producto. Hola Leide, muchísimas gracias por el espacio. Y en realidad, sí, nuestra Siembra es una agricultora, es una cerveza, como tú le has dicho, que es para los agricultores y trabaja con los agricultores a través del programa de Siembra por Contrato. Quería aprovechar a contarles también que nuestra Siembra... Muchísimas gracias, Laura. Estamos muy felices de que puedas estar aquí, que nos puedas contar más acerca de esta iniciativa. Justamente te iba a preguntar cómo nace esta nueva propuesta dentro del paraguas de productos que tiene Cervecería Nacional. Háblanos acerca de esta iniciativa y qué tiempo tiene. Es una iniciativa que realmente nace en plena pandemia del 2020. Nos dimos cuenta que los agricultores y estas zonas de la Sierra Central son los que tienen los índices más altos de pobreza en el Ecuador. Entonces decidimos tomar acciones en el asunto y por eso es que creamos Siembra por Contrato, que es el programa por el cual nosotros compramos arroz, maíz y cebada a agricultores pequeños del Ecuador y trabajamos junto a ellos para poder crear este producto de calidad, nuestra Siembra, la primera cerveza hecha con ingredientes ecuatorianos. Laura, has mencionado que esto nace a raíz de pandemia. Sin embargo, puede ser que esta, apertura o esta conexión que ustedes pudieran tener con estos agricultores pudo haber sido desde antes. ¿Por qué hacerlo en pandemia y no desde antes? ¿Qué hicieron o qué vieron, en este suceso tan caótico para todos, para que ustedes puedan ya tomar la iniciativa de hacerlo? Es una excelente pregunta porque realmente nosotros veníamos ya trabajando desde antes con ellos, pero esta fue ya la cristalización de este sueño y este proyecto que ya se venía haciendo con Cervecería Nacional. También es interesante mencionar, Lady, que vimos un cambio en las tendencias del consumidor. En pandemia, muchos buscábamos apoyar lo local, productos ecuatorianos, locales. Sabemos que también se cerraron muchas fronteras y se complicó todo este tema de poder comprar productos afuera. Y realmente... aprovechamos esta iniciativa de los consumidores que querían también ayudar y buscaban reactivar la economía de alguna forma. Esta cerveza es 100% producida en Ecuador y con materia prima de aquí, es decir, que es producto 100% nacional. Es producto 100% producido acá en el Ecuador e incluso nosotros recientemente, bueno, el año pasado, obtuvimos el reconocimiento por parte de Mucho Mejor Ecuador, la huella, que sí es mucho mejor hecho en Ecuador y realmente estamos muy contentos de poder ser los abanderados y decir que somos la primera cerveza hecha con ingredientes que han sido cultivados en nuestra tierra. ¿Se puede catalogar a esta cerveza como una cerveza artesanal o cuál es la categoría que se le da dentro del mercado de un montón de gama de cervezas que tenemos hoy en día? Sí, es una buena pregunta. No es una cerveza artesanal, cabe la aclaración, es una cerveza industrial, sobre todo por la magnitud que esperamos de las ventas de esta cerveza. Y también aprovechar a comentarte, Lady, que dentro de los 6 primeros meses que lanzamos nuestra siembra en el 2020, era ya la tercera marca más vendida del Ecuador. Entonces, realmente esta es la forma en que nosotros viabilizamos esta ayuda que estamos haciendo a los agricultores y pues invitamos a la gente a saber que mientras más ellos compren este producto, más grande va a poder ser la ayuda hacia estas comunidades y hacia estos agricultores. Laura, ¿a qué le atribuyes el hecho de tan solo en poco tiempo estar en el mercado ya tener un posicionamiento en número 3 dentro del mercado global ecuatoriano? ¿Crees que esto ha sido posible gracias a tener la bandera de Cervecería Nacional, a lo mejor el poder de distribución que tienen ustedes dentro del país? ¿Qué nos puedes contar? Uy, es una pregunta muy buena porque implica muchos puntos, ¿no? Hay otros productos que hemos lanzado de Cervecería Nacional y no han llegado a ser el número 3. Pues yo creo que realmente fue una combinación de innovar con un propósito social por detrás muy claro. Y eso realmente, innovación con propósito te diría que es la respuesta más rápida. Y también en cuanto a comunicación de la marca, manejamos cues, como nosotros le decimos,
que realmente la volvían una marca aspiracional y cercana a los ecuatorianos. También cabe mencionar que tiene un precio muy atractivo, no te diría que el precio es todo, pero sí jugó un rol indispensable considerando que la economía de muchos ecuatorianos estuvo muy golpeada en el 2020, pero como te digo, fue todo un suceso de eventos que realmente lograron posicionarnos como la tercera marca más vendida del Ecuador. Excelente. Cuéntame cómo es el trabajo detrás con estas EPS, ¿no? Porque al final del día terminan siendo economía popular del Ecuador. Son agricultores, son los productores que están en la sierra, a lo mejor de nuestro país, en la costa, ¿en qué región se encuentran ellos? Cuéntanos qué tan difícil o qué tanta logística ha implicado para ustedes poder llegar hacia ellos. Y también el trabajo que tuvo que haber detrás, ¿no? Estamos hablando de información, de brindarles capacitaciones y también pensaría inversión, fuerte inversión de parte de ustedes. Cuéntame acerca de eso. Sí, mira, realmente, como tú lo has dicho, son agricultores a nivel nacional. Tenemos agricultores de la costa que son los que nos proveen el arroz y el maíz, y tenemos muchos agricultores también de la sierra, específicamente en la Sierra Central, que es donde nosotros podemos sembrar la cebada. Y realmente como son agricultores y pues nosotros tampoco somos expertos en todo este tema, nos aliamos a una tercera institución, que ellos realmente son nuestros ojos y nuestra mano derecha para garantizar que los agricultores tengan todas las herramientas. Ellos son los que realmente los expertos que los acompañan desde el momento en que ellos firman contrato con Cervecería Nacional durante todo el proceso de su cultivo. En caso de necesitar, tienen algún problema con alguna plaga o necesitan algún insumo, pues aquí está el equipo con todas las habilidades preparados para poder darles el soporte que ellos necesiten y al final poder tener un ingrediente de calidad, que es lo importante para producir esta cerveza. Excelente, excelente. ¿Y cuál ha sido la respuesta de todos ellos? Imagino que ustedes empezaron con un grupo mínimo. ¿Cuál era esa meta que tenían al día de hoy, por ejemplo, de abarcar a los agricultores? Háblame del crecimiento que han ido teniendo desde el inicio de pandemia, que me dices que cristalizaron este proyecto. Sí, realmente el primer año nosotros logramos enrolar, digamos, en el programa a más de 2.000 agricultores. Hemos tenido muchos interesados en querer adherirse al programa, pero nosotros tenemos ciertos requerimientos que hay que cumplir y entre ellos es que tenemos que garantizar que sean agricultores pequeños, ¿no? Hay un número de hectáreas que tienen que tener, pero realmente la aceptación del programa ha sido bastante buena porque muchas veces, y bien lo he dicho, los agricultores son los primeros que nos olvidamos de ellos, ¿no? Nos olvidamos de que realmente ellos necesitan esta ayuda, este soporte, este conocimiento técnico. Entonces, la idea es de aquí a 5 años nosotros llegar a tener una inversión como Cervecería Nacional de más de 12 millones de dólares en lo que es este programa de siembra por contrato. Hemos invertido ya en maquinarias que les hemos podido proveer a ciertas provincias de la sierra para que sean mucho más productivos los agricultores. Excelente. Quisiera que nos cuentes, dijiste que el éxito detrás de este programa, tú dices que es definitivamente la innovación, pero desde un componente social, ¿no? ¿Qué han pensado ustedes a lo mejor en atraer o tener otros proyectos de este tipo para Cervecería Nacional, pensando en que este ha sido, como bien has dicho, pues un proyecto ganador? Muy ganador y la verdad, para aquí comentarte, dentro de nuestra compañía, que es una compañía mundial, que es ABI Global, nuestra siembra como marca fue considerada como una de las top 3 innovaciones más exitosas que tuvimos durante el 2020 a nivel global, compitiendo con otros países, digamos Estados Unidos, Brasil, que suelen ser los abanderados. Nosotros fuimos realmente representantes ahí del país con esta innovación y efectivamente tenemos nuevos proyectos que se están viniendo. Espero que podamos conversar de aquí en unos 2 meses para contarte ya esta sorpresa que se viene muy, muy pronto con la marca. Excelente. Me habían comentado también que ustedes, bueno, pues el 21 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural. Háblame acerca de eso y este concepto que lo llevan de la mano con esta cerveza Nuestra Siembra. Me encanta que me hagas esta pregunta porque realmente, como yo te comentaba, nosotros trabajamos con muchos agricultores de la sierra y específicamente en la sierra, nosotros en visitas a las comunidades nos hemos dado cuenta que el quichua, que claramente es un idioma que es muy hablado entre ellos, que cada vez se va perdiendo más, o sea, cada vez son menos los ecuatorianos que quieren hablar el idioma, sobre todo los niños, los jóvenes,
por creer que ellos van a tener menos oportunidades porque no hablan quichua porque hablan quichua y no español. Entonces realmente nosotros identificamos esta fecha, 21 de febrero, y dijimos, vamos a tomar cartas en el asunto. Nos aliamos ahí a un profesor de Otavalo, que es el profesor José Luis Maigua. Él hoy por hoy ya tiene un canal en YouTube donde él imparte cápsulas de quichua. Y realmente nosotros nos aliamos a él, sumamos esfuerzos, y la idea fue durante este día, lo convertimos casi la semana de la lengua quichua, para demostrarle a los jóvenes y al ecuatoriano que hay que sentirnos orgullosos y no debemos permitir que esta identidad de nosotros muera. Excelente iniciativa, y permíteme felicitarlos. Me encanta que las grandes marcas se involucren con temas de responsabilidad social, que más allá de eso, de ser solo un tema, pues definitivamente llega a la vena social de nuestro país. Y como tú bien dices, ¿no? Pudieron darse cuenta y detectar esto que realmente no tiene por qué minimizar a los jóvenes por saber este idioma, ¿no? Es un idioma nuestro desde nuestros inicios, así que excelente iniciativa, felicidades por eso. Espero que realmente nuestra siembra pueda seguir creciendo y que próximamente puedas estar aquí en el programa y contarnos de otros proyectos u otras iniciativas que también abarquen responsabilidad social. Cuéntame, de aquí a unos 5 años, ¿cómo tú ves esta marca a nivel país? A lo mejor han pensado en la internacionalización para poder llegar con ese concepto país a todo el mundo. Exactamente, Lady. Nosotros, ¿por qué no soñar con ser la primera marca más vendida? Aunque sabemos que la tenemos difícil ahí con Pilsner, la marca de los ecuatorianos que lleva más de 100 años en el mercado. Pero ¿por qué no soñar con esta cerveza ecuatoriana ya en otros mercados, ¿no? Y yo creo que ese es realmente el sueño, tú lo has resumido bastante bien, y pues esperemos en un futuro poder tener a nuestros compatriotas en otros países pudiendo disfrutar de esta cerveza y decir que es orgullosamente ecuatoriana. Muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo, por contarnos tu experiencia, estás haciendo un excelente trabajo. Un mensaje, por favor, que le quieras dejar a nuestra querida comunidad. Te cuento que aquí en Última Hora Emprende hemos entrevistado a algunos emprendedores que tienen su marca de cerveza artesanal en el mercado ecuatoriano, así que quisiera que les dirijas un mensaje a todos ellos teniendo esta experiencia de jefa de nuestra siembra en cervecería nacional. Mi mensaje sería para todos ellos que soñemos en grande, ¿no? Soñemos con poner el Ecuador en lo alto y demostrarle a los ecuatorianos y al mundo entero que nosotros tenemos los ingredientes, tenemos la materia prima para hacer cosas excelentes y lograr productos de calidad. Yo los quisiera invitar también a todos a que aprovechen a seguir nuestras redes sociales, nuestra siembra es en Instagram, en Facebook, para que puedan encontrar estas cápsulas tan bonitas que trabajamos con el profesor y también nos podamos empapar y comprometer con esta lengua tan bonita que hoy lamentablemente la estamos perdiendo y es la segunda más hablada de todo el país. Así que nada, muchísimas gracias, Lady, a ti por el espacio. Gracias a ti y con ustedes nos vemos hasta una próxima sesión, mi querida comunidad emprendedora, aquí en sintonía de Vito TV.